el hipotálamo, donde se encuentra, en la base del cerebro, es una zona del sistema nervioso pequeña, que si la vemos por debajo, bueno, no sé si os lo dibujaré muy bien, pero si esto es el cerebro y lo vemos justamente por debajo, vemos una cosita como un abultamiento, y ese abultamiento es lo que se llama eminencia media. Y de este abultamiento es donde cuelga por un tallo la hipófisis. La hipófisis posterior, que es una continuación del hipotálamo, y la hipófisis anterior, que ya sabéis que está pegada, unida al tallo hipotalámico, pero no es parte del sistema nervioso. Digamos que es un añadido. El hipotálamo tiene ese abultamiento, tiene una forma como de embudo, que seguramente esto ya lo habéis visto, y en su parte interna está el tercer ventrículo. Tercer ventrículo con líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues hoy vamos a ver unas neurohormonas que están producidas por unas neuronas muy grandes que nosotros llamamos neuronas magnocelulares. Estas neuronas magnocelulares, unas neuronas de tamaño enorme, con unas axones también muy grandes, sus terminaciones, sus axones, acaban en la neurohipófisis, en la hipófisis posterior, y acaban en unos plesos capilares de la arteria hipofisaria inferior, que van a ir las venas a la circulación general. Por el contrario, vamos a tener unas neuronas también hipotalámicas que también van a producir neurohormonas y que son neuronas pequeñas. Estas neuronas pequeñas, sus terminaciones acaban en un pleso capilar que se encuentra justamente en la eminencia media y que son ramas de la arteria hipofisaria superior. Este pleso capilar va a dar lugar a unas venas que comunican con un pleso capilar que se encuentra en la adenohipófisis. Esto típicamente, estas venas se parecen mucho a la vena porta hepática, sabéis que es el mismo concepto. Una vena que comunica un territorio capilar con otro territorio capilar, que no va a la circulación general, no va al corazón y luego va al resto, sino que comunica con otro territorio. Estas son las venas porta hipofisarias y las neurohormonas que producen estas neuronas hacen un trayecto muy cortito y llegan a las células de la adenohipófisis. Estas hormonas pasan a la circulación general en unas cantidades pequeñísimas, tan pequeñísimas que no podemos detectarlas, no podemos saber si aumentan o no aumentan. Sin embargo, las hormonas o neurohormonas que producen estas células magnocelulares a la hipófisis posterior sí que se liberan a la circulación general y nosotros podemos medirlas. Y podemos medir las concentraciones de esas hormonas y sabemos si aumentan, disminuyen, si están normales. Bien, todas estas neurohormonas, ya veremos que las que vamos a ver hoy, que van a ser las neurohormonas de la hipófisis posterior, se controlan por sistema nervioso. Bueno, ¿recordáis dónde están esas neuronas grandes magnocelulares? Os lo han contado ya, seguramente. Y paraventricular. Bien, núcleo supraóptico y paraventricular. El núcleo paraventricular, si esto es esa eminencia media, aquí tenemos el tercer ventrículo. Hay un núcleo que es el paraventricular que se encuentra, hay dos núcleos, se encuentran a ambos lados del tercer ventrículo. Y en este núcleo paraventricular hay unas neuronas grandes, magnocelulares, que están en la parte más alejada del tercer ventrículo.
Si lo vemos aquí, que no sé si se verá bien porque está un poco oscuro, bueno, se ve regular, pero lo que vemos ahí es que tenemos el tercer ventrículo aquí y aquí tenemos el núcleo paraventricular y las neuronas magnocelulares se encuentran en esta parte más alejada del núcleo paraventricular. Aquí han teñido en rojo las neuronas, vamos a ver cuáles, no sé muy bien, han teñido la vasopresina. Vamos a tener dos tipos de neurohormonas en la hipófisis posterior, que van a ser la arginina vasopresina o hormona antidiurética y la oxitocina. Bien, pues la arginina vasopresina la han teñido en verde y la oxitocina en rojo. Y según veis ahí, en el núcleo paraventricular hay arginina vasopresina y oxitocina. Y si ahora miramos el núcleo supraóptico, para hacer un corte en el que se ve al mismo tiempo han hecho cosas muy raras, porque el núcleo supraóptico está justo encima del quiasma óptico y está muy por delante de este corte de aquí. Estaríamos aquí, tendríamos el quiasma óptico, y aquí a los lados del quiasma óptico tendríamos el núcleo supraóptico. Y en el núcleo supraóptico hay también los dos mismos tipos de neuronas. Hay neuronas que producen arginina vasopresina y neuronas que producen oxitocina. Y si vierais esa gráfica, que veo que no se ve, cuando lo veáis en el ordenador seguramente lo veréis, los axones que salen de estas neuronas se alejan del tercer ventrículo y van hacia detrás a la hipófisis posterior o neurohipófisis. Esto de que se separen os lo digo porque sí. Sí. No, se llama arginina vasopresina porque la vasopresina tiene una arginina y entonces, pues clásicamente se llama así. Realmente es una hormona, la puedes llamar vasopresina simplemente, pero su nombre completo y las siglas que te suelen dar son AVP o arginina vasopresina. La puedes llamar vasopresina, simplemente. Antiguamente la llamábamos más antidiurética, pero ahora la tendencia es a llamarse vasopresina. Se llaman de las dos maneras porque se empezaron a estudiar por dos grupos investigadores diferentes. Unos investigaban la presión en las arterias y la llamaron arginina vasopresina. Otros estudiaban la reabsorción de agua por el riñón y dijeron, anda, esta es la hormona antidiurética. Y cuando ya se secuencia y se vio qué era, cómo estaba compuesto, se dijo, anda, pues es lo mismo. O sea, es la misma hormona que tiene las dos acciones. Y ahora tiende a predominar el nombre de vasopresina sobre el nombre de hormona antidiurética. Bueno, pues os digo que estas axones se alejan del ventrículo porque daros cuenta que cuando yo os vaya a hablar de las neurohormonas que van a la adenohipófisis, que están producidas por unas neuronas más chiquititas, justamente esas neuronas van a estar cerca del tercer ventrículo o sus axones pasan cerca del tercer ventrículo. Y os lo digo para que tengáis en cuenta que esas neurohormonas de las que hablaremos luego, que van a la neurohipófisis, requieren información de mensajeros que están en la sangre. Por ejemplo, reciben circuitos de retroalimentación de otras hormonas, hormonas tiroideas, hormonas esteroides, y esa retroalimentación puede venir o por la sangre o por el líquido cefalorraquídeo, indirectamente, es decir, que de la sangre pase al líquido cefalorraquídeo y se adquiera desde el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pero estas hormonas de las que vamos a hablar hoy no requieren información periférica que llegue por la sangre. Toda la información que requieren viene por el sistema nervioso, información nerviosa. Y por lo tanto, pues no requieren ni pasar cerca del tercer ventrículo ni nada. Bueno, estas son las
las dos hormonas de las que vamos a hablar. Arginina vasopresina o hormona antidiurética es un péptido muy pequeño, tiene 9 aminoácidos. Y la oxitocina es otro péptido igualmente pequeño con 9 aminoácidos también y además parecidísimos. Parecidísimos solamente se diferencian en 2 aminoácidos. Y sin embargo actúan sobre receptores completamente distintos y tienen acciones pues, diferentes, no se parecen. Sin embargo se producen en neuronas magnocelulares, en los dos núcleos, paraventricular y supraóptico, mezclados. Y vamos a ver en primer lugar, cada una de ellas, vamos a ver primero la arginina vasopresina. Bueno, de esto os hablo luego. La arginina vasopresina se produce en las neuronas magnocelulares como una preprohormona. En este caso sí que tenemos dibujada la preprohormona. Es la pre porque tiene el péptido señal. Después viene la hormona, este trocito pequeñito, y después este trozo tan grande de péptido que tiene otros péptidos grandes como son la neurofisina y la copeptina, de los que no sabemos muy bien para qué valen. Pero se producen, esta sería la prohormona y este trocito, arginina vasopresina. Se sintetizan en el cuerpo de la neurona y se transportan gastando ATP en las vesículas por todo el axón hacia la terminación axónica y se almacenan en unas grandes cantidades dentro del axón. O sea, hay un almacén enorme de vasopresina que puede liberarse de repente hacia la sangre y puede acumular muchísimo. La arginina vasopresina se secreta, por lo tanto, a la circulación general y en la circulación general no va unido a ninguna proteína. Por lo tanto, la vida media, ¿cómo supondréis que será? Baja, bastante baja. Primero es un péptido pequeñísimo, luego no va unido ni vehiculizado por ninguna proteína y es muy baja la vida media, de 8 minutos. Se pierde, como prácticamente os he dicho casi siempre, en el hígado, en el riñón, e incluso en algunos otros órganos especiales que tienen también una actividad que las degrada, como es la placenta. Bien, como va libre en plasma, también suponemos que actuará muy bien sobre sus receptores, que ya vamos a ver a continuación, un poco después, que van a ser dos tipos de receptores, que son los receptores V1 y los receptores V2. Esta hormona, sabéis que se llama arginina vasopresina. ¿Cuál de estos dos receptores creéis, el V1 o el V2, que se dedicarán a la presión? V1. Lógicamente, ¿por qué? Porque se llama vasopresina y le han puesto el nombre de 1, el número 1 será la primera actividad que detectaron como presor. Se llama vasopresina, pues como presor el 1. Y como no presor, que será la actividad antidiurética, el 2. Es el orden simplemente en el que van descubriendo las cosas. Entonces vosotros pensad, si se llama 1 y se llama presina, vasopresina, va a depender de que esta es la actividad presora y el V2 la no presora. Bien, vamos a ver que van a tener dos tipos de mecanismos diferentes y que van a ser fáciles de recordar. Y vamos a ver a qué se dedica la arginina vasopresina. La arginina vasopresina se dedica sobre todo a controlar la osmolaridad. Controla la osmolaridad sanguínea y va a responder a dos tipos de estímulos. Va a responder por aumento de la osmolaridad y va a responder a cambios muy pequeños en la osmolaridad, a cambios de un 1% en osmolaridad. Pero también va a responder a disminuciones de volumen sanguíneo. P
pero va a responder a cambios de volumen sanguíneo grandes, es decir, a disminuciones por debajo del 10% de volumen sanguíneo. Es decir, fundamentalmente, la secreción de arginina vasopresina controla la osmolaridad. Fijaros que vas a aumentar la secreción. En este gráfico que tenemos aquí, esto es la concentración de arginina vasopresina, aquí, y aquí tenemos la osmolaridad. Y vemos que los niveles de arginina vasopresina son bajitos, 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 cuando la osmolaridad es baja, por debajo de, ¿qué leéis aquí? 280. Por debajo de 280 miliosmoles, litro, la arginina vasopresina es baja. Ahora, cuando aumenta de 280, 290, 300, 310, aumenta la osmolaridad. ¿Qué cosas aumentan la osmolaridad? Pérdida de agua que se acompañe de no pérdida de... ¿De qué? ¿De qué iones, por ejemplo? Sobre todo, sodio y cloro, que son los más abundantes. Sodio y cloro, que son los más abundantes. Es decir, os tomáis una cucharadita de sal y eso va a aumentar la osmolaridad. Si va a aumentar la osmolaridad, ¿qué esperáis de la arginina vasopresina? Que aumente. Y ya veis que va aumentando de forma más o menos lineal. Y este es un estímulo fisiológico. A pequeños cambios de osmolaridad hay cambios en la secreción de arginina vasopresina. ¿Quién detecta los cambios de osmolaridad? ¿La misma neurona magnocelular? Pues no, no es la neurona magnocelular la que tiene el sensor, el detector. La neurona magnocelular, esta grandota que produce la arginina vasopresina, va a recibir información de unas neuronas que se encuentran en órganos circunventriculares. ¿Os acordáis qué es un órgano circunventricular? Son ciertos puntos del sistema nervioso en contactos todos con el líquido cefalorraquídeo, que además no tienen barrera hematoencefálica y que les llega bien las concentraciones de la sangre. Y estas neuronas detectan los cambios de osmolaridad. Parece ser que los detectan porque hay unos canales de sodio, que son unos canales de sodio que son canales mecánicos, que se encuentran cerrados por citoesqueleto. Vamos a ver cómo pondríamos esto para simularlo. Imaginaros que esta es la membrana de la célula y que hay un esqueleto que está uniendo determinadas compuertas cuando está estirado, y esto es, por ejemplo, un canal de sodio. Aquí tendríamos otro. Cuando está la célula muy estirada, este canal está cerrado, se cierra de esta forma. Pero cuando hay una osmolaridad elevada, ¿qué va a pasar con el agua de la célula? Va a salir agua y la célula se va a arrugar. Y cuando la célula se arruga, estos canales se abren. Entra el sodio dentro de la célula se depolariza, manda potenciales de acción y estimula a esta célula magnocelular productora de arginina vasopresina, que se libera. Bien, este es el estímulo osmolar, que es el estímulo más al que es más sensible. Ahora, tenemos otro tipo de estímulo, que es un estímulo que procede del volumen sanguíneo. Y el volumen sanguíneo se va a detectar, si este es el corazón, por unos receptores de volumen que se encuentran en las aurículas, que mandan información al tronco del encéfalo,
y también por los presorreceptores o barorreceptores que se encuentran en las carótidas. Estos barorreceptores también mandan información sensitiva al tronco del encéfalo, contactan con neuronas del centro vasomotor . Estas neuronas contactan con la neurona magnocelular y la estimulan. Ahora, daros cuenta que este estímulo se va a producir por otras neuronas diferentes. Son más potentes estas neuronas, pero son poco sensibles. Es decir, que solamente van a estimular esta neurona cuando la bajada de sangre es grande. Esto es lo mismo, pero mejor pintado, en el que se ven las dos llegadas de estímulo a la neurona paraventricular. Por un lado, las células que detectan la osmolaridad, por otro lado, las células que detectan el volumen. Y fijaros en esta gráfica, que es el aumento de arginina vasopresina cuando baja el volumen sanguíneo. Aquí ha bajado el 10% de volumen. Arginina vasopresina, hasta aquí no se ha enterado, baja por debajo del 100% y aumenta. Bueno, y ahora fijaros en una cosa. Este aumento va desde aproximadamente 15 picogramos mililitro, que es lo que vemos aquí, es el 15, hasta aproximadamente 45 picogramos mililitro. Y ahora vamos a ver la otra gráfica que os he enseñado antes. Volvamos a ella. ¿Cómo aumentaba con osmolaridad? Fijaros en esta gráfica que, aunque pone que es nanogramos litro, realmente nanogramos litro es igual que picogramos mililitro, porque es 1000 picogramos un nanogramo, 1000 mililitros un litro. O sea que las unidades son iguales. Y aquí fijaros que... ¿En qué empezaba el otro estímulo? ¿En cuánto? En 15. ¿Dónde está aquí el 15? Está más para arriba del máximo estímulo. ¿Qué quiere esto decir? Que la arginina vasopresina se secreta en muy pequeñas cantidades con el estímulo osmolar y en muchísimas cantidades con el estímulo de bajada de presión. ¿Quiere esto decir? Que cuando está variando la osmolaridad, porque nos tomamos sal o por lo que sea, nosotros tenemos unas cantidades de arginina vasopresina, pues bueno, unas ciertas cantidades un poco más altas, un poco más bajas, pero cuando baja mucho la presión, eso pasa a ser un estímulo enorme. Y esto tiene una importancia, y es que los receptores... Bueno, a ver si lo digo. Los dos receptores que tenemos, V1... y V2, el receptor V2 es muy sensible a la arginina vasopresina, mientras que el receptor V1 es muy poco sensible. Por lo tanto, necesitamos cantidades muy grandes de arginina vasopresina para que se estimule el V1 y muy pequeñas para que se estimule el V2. ¿El V2 dónde estaba? En el riñón. Y el V1 estaba en las arterias. Es decir, que como los dos receptores van a tener distinta sensibilidad para la arginina vasopresina, esto se debe a que el estímulo de bajada de presión, que es el que más va a estimular la vasoconstricción, el efecto vasoconstrictor, es porque se secreta muchísima más vasopresina. Si recordáis que, de todas maneras, la neurona magnocelular tiene dos estímulos, el de unas neuronas que detectan la osmolaridad y el de otras neuronas que detectan el volumen. Estos dos estímulos simultáneos los tiene la neurona magnocelular, y eso se nota en que no es lo mismo la respuesta a un cambio de osmolaridad si el volumen que tenemos es bajo que si el volumen que tenemos es alto. Esto sería esta línea roja, cómo responde la arginina vasopresina en un volumen normal, que es igual que la gráfica que os enseñaba antes. Pero si tenemos mucho volumen,
mucho volumen de líquido, el cambio de osmolaridad se hace, estimula menos a la arginina vasopresina. Y si tenemos poco volumen, que es este que tenemos aquí, pues necesitamos menos cambio de osmolaridad para que aumente la arginina vasopresina. Es decir, es una mezcla de los dos estímulos. Bien, y vamos a ver los dos tipos de efectos. Cuando hay muy poca cantidad de arginina vasopresina, cantidades moderadas, lo que es la regulación fisiológica, es decir, por cambios de osmolaridad, se afecta el receptor V2, el V2 que está en el túbulo colector que ya lo habréis visto, y en el túbulo colector tenemos que llega a un receptor V2 la acción de la arginina vasopresina, y este receptor va a actuar por una proteína GS que aumenta el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a hacer que pasen del interior de la célula unos acuoporinas, que es la acuoporina 2, que pasa a la membrana apical, mientras que en la membrana basal hay acuoporinas ya de forma constitutiva, es decir, que esto no hace falta que se estimulen, siempre hay acuoporinas 3 y 4. Esta es la parte de la orina y esta es la parte de la médula renal. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya lo habréis visto. Cuando la orina pasa al lado de estas células, si estas células tienen acuoporinas, el agua puede pasar a contrarrestar la osmolaridad de la médula renal. Es decir, puede pasar agua hacia la médula renal. Y ese es uno de los sistemas más importantes de reabsorción de líquido en el riñón. Sabéis que en el túbulo distal la orina llega con una osmolaridad muy pequeña, 120 miliosmoles, pero la médula renal tiene una osmolaridad muy alta. Si nosotros tenemos acuoporinas, esta orina sale concentrada al máximo, unos 1.200 miliosmoles. Pero si no tiene acuoporinas, pues ¿cómo sale? Sale pues por debajo de 300 miliosmoles. Puede ser 200 o menos, o 120 miliosmolar. Es decir, sale muy diluida, lo cual quiere decir que sale mucha agua. Sale mucha agua. Sale mucha agua y perdemos una gran cantidad de líquido. Si tenemos niveles muy altos de hormona antidiurética, y los tenemos muy altos porque haya bajado el volumen plasmático, entonces es capaz de unirse a unos receptores que llamamos de V1. Y estos receptores V1 activan una proteína GQ. Esta proteína GQ, pues ya sabéis que activa la fosfolipasa C, el inositol fosfato, y aumenta el calcio dentro de la célula, y esta célula muscular lisa se contrae, se produce contracción. Esto hace que aumente la resistencia periférica y que aumente la presión arterial. Entonces, por un lado, vamos a tener que se retiene agua, fijaros que se retiene agua porque la hormona antidiurética lo que hace es que no se pierda, que se pongan acuoporinas en el túbulo colector y no se pierda agua por el riñón, aumenta el volumen de líquido y, por otro lado, aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. ¿Qué problemas podemos tener por la vasopresina? Pues tenemos una enfermedad importante que es por falta de hormona antidiurética. Falta de hormona antidiurética es lo que se llama diabetes insípida. Ya sabéis que la diabetes quiere decir orina, aumento de la cantidad de orina, y no sé si os lo habrán explicado, pero
igual lo habéis oído, que había dos tipos de diabetes, la insípida y la mellitus. La insípida era porque se metía el dedo en la orina, la probaba el médico y decía, pues es insípida, y la mellitus era porque sabía dulce, que era la diabetes mellitus por pérdida de glucosa. Bien, pues esta es diabetes insípida y se debe a que no hay ADH. No hay ADH o por un tumor que destruye la neurohipófisis o porque se ha operado a la persona para quitarle la adenohipófisis y de paso se han llevado la neurohipófisis o por algún otro problema más complejo. En estos casos, lo que pasa es que la persona pierde agua, pierde una gran cantidad de agua. Tiene sed, naturalmente, y si se bebe, pues se compensa. Se bebe, la persona bebe mucho y pues tiene poliuria, polidipsia, nicturia, es decir, hace una gran cantidad de orina, tiene mucha sed, incluso orina por la noche, pero se puede compensar. Si no se compensa porque el paciente tiene algún tipo de problema o es anciano o es un niño que no tal, pues entonces lo que tendrá es una deshidratación por pérdida de agua, no de sodio, y por lo tanto tendrá hipernatremia, tendrá un aumento de sodio. Hay otras diabetes que son por defecto en el receptor V2 en riñón por algún problema genético de algún tipo no funciona y en ese caso es una diabetes nefrogénica. Hay otro tipo de trastorno que es al contrario, no por defecto sino por exceso. Y hay un síndrome que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o de arginina vasopresina. Y es que se secreta vasopresina en unas osmolaridades que no se debería secretar. Es decir, si estamos por debajo de 280 miliosmoles, deberíamos tener unos niveles bajos de arginina vasopresina. Y en este caso veis que en este síndrome, que es, deriva de muchísimos trastornos, muchos tipos de trastornos, hay un aumento de arginina vasopresina. Si hay un aumento de arginina vasopresina, ¿qué esperáis que pase con esa persona? Aumenta el volumen sanguíneo. La osmolaridad disminuirá. Disminuye la osmolaridad, aumenta el volumen sanguíneo, quiere decir que va a disminuir la cantidad de sodio. Al aumentar el volumen sanguíneo se produce otra cosa, que es que hay otra hormona, hay una hormona que se produce en las aurículas, que es el péptido atrial natriurético, que como su propio nombre indica, lo que hace es que elimina sodio por el riñón con el objetivo de perder agua. Pero al eliminar sodio por el riñón, fijaros que teníamos hiposmolaridad, aquí tenemos todavía menos osmolaridad, perdemos todavía más sodio. Y se produce una bajada de sodio importante, esta bajada, esta osmolaridad baja es grave porque hace que pase agua dentro de las células cerebrales y esto va a dar lugar pues, a una gran cantidad de síntomas nerviosos. Si simplemente pasa un poco de agua, pues podemos tener anorexia, náuseas, vómitos por ese exceso, pero puede acabar perdiendo la fuerza. La hiponatremia produce una pérdida de fuerza enorme, agitación, incluso se puede llegar a la muerte. Esto es un problema importante en los casos de bajada de sodio. Bien, y además de que la arginina vasopresina es una neurohormona, además la arginina vasopresina está en el sistema nervioso y tiene actividad en otros sitios. Y algunos de los sitios dicen que tiene una acción en memoria y tenemos únicamente, a ver si la veo por aquí, esta que me la había saltado antes. Hay unas neuronas pequeñas del núcleo paraventricular que no son magnocelulares y que también tienen arginina vasopresina.
Y estas neuronas parvocelulares se liberan al sistema porta hipofisario y estimulan arginina vasopresina y estimulan la producción de ACTH. No la estimulan mucho, la estimulan muy poquito, no sabemos todavía muy bien cuáles son los estímulos que excitan a estas células para producir esta arginina vasopresina, pero pudiera ser a lo mejor una bajada de sangre excesiva, una disminución de volumen que estimularía esta hormona que estimula la corteza suprarrenal. Volvamos. Y pasamos a la segunda de las neurohormonas que se producen en la hipófisis posterior, que es la oxitocina. La oxitocina, igualmente, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, neuronas magnocelulares, también estimuladas únicamente por sistema nervioso. Es decir, estas neuronas se estimulan por dos tipos de llegada sensitiva. Que va a ser el estímulo del pezón mamario, va a ir por vía sensitiva, va a ir a la médula, la información sensitiva, y por una vía sensitiva va a llegar el estímulo por varias neuronas intermedias, va a llegar el estímulo a la neurona productora de oxitocina. Y el otro estímulo, también nervioso, es en el cuello del útero. El estímulo del cuello del útero, también por vía de neuronas sensitivas que llegan a la médula, estimulan a distintos tipos de neuronas y estas neuronas estimulan también la secreción de oxitocina. Esta secreción de oxitocina, esta neurona incluso tiene unos axones que se estimulan a ella misma. Es decir, cuando el estímulo es muy, muy grande, esta neurona incluso se puede autoestimular. La oxitocina, igual que la vasopresina, tiene una vida media pequeñísima. No va unida en plasma, se degrada en cantidad de sitios, hígado y riñón siempre, y luego los tejidos en los que ejerce la acción, pues específicamente, tejido mamario y útero. El receptor de oxitocina es un receptor que está en músculo liso y es un receptor de proteína GQ. Es decir, aumenta el calcio intracelular y eso hace que aumente la contracción del músculo liso. Va a actuar sobre el músculo liso mamario y sobre el músculo liso uterino. Sobre el músculo liso mamario, tenemos que la mama está formada por conductos y estos conductos dan lugar a alveolos. Estos conductos tienen zonas más anchas y están totalmente recubiertos de músculo liso, tanto los alveolos como los conductos. La oxitocina es muy importante en la eyección de leche, es decir, en la salida de leche, no en que se forme leche, sino en que salga. Esto, aunque parezca una tontería, es importante. Es decir, cuando el niño succiona, no está haciendo presión negativa y entonces es como un biberón y entonces la leche viene hacia la boca por presión negativa. No. Si no se contrae el músculo liso que está en los alveolos y que está en los conductos, la leche no sale. No sale. Ya se puede forzar el niño todo lo que quiera, no sale. Esto, fijaros que la oxitocina es una hormona nerviosa, es una hormona que se estimula por este estímulo del pezón sensitivo, pero se bloquea también por estrés. Es decir, el estrés es capaz de bloquear el estímulo de oxitocina. Por lo tanto, bajo estrés, la secreción de oxitocina no se produce. Y muchos de los casos que veis que hay guerras, hay mucha muerte de niños, mucha muerte infantil, pues no penséis que se mueren por infecciones o porque les cae una bomba o porque algo así, sino simplemente porque la madre bajo estrés no lacta. Se mueren de hambre, simplemente. No puedes mamar porque la leche, aunque se produzca, no sale. Es decir, que daros cuenta que todas estas neurohormonas
son también, no solamente responden al estímulo sensitivo, sino también al estímulo psicológico desde otras zonas del sistema nervioso central. Y a la hora de la lactación, simplemente os lo voy a decir, aunque ya os lo recordaré un poquito más adelante, los nombres que damos a las distintas fases de la lactación. Al desarrollo de la mama lo llamamos mamogénesis. Y hay unas cuantas hormonas que están implicadas en el desarrollo de la mama, que van a ser los estrógenos, la GH, los factores de crecimiento, el cortisol y la prolactina. En la lactogénesis, que es la producción de leche que se produce durante el embarazo, y está implicada la prolactina, el lactógeno placentario y el cortisol. Y para que se lacte, realmente necesitamos el parto. Y en el parto tenemos que bajan los estrógenos y baja la progesterona. Y esta bajada de estrógenos y progesterona es la que produce la lactación. Llamamos galactogénesis al mantenimiento de la producción de leche después del parto. Y esta está mantenida únicamente por una hormona que es la prolactina. Y la eyección es este fenómeno de contracción del músculo liso por el que la leche que ya se ha formado por la prolactina puede salir. Y está controlada por la oxitocina. La oxitocina también es muy importante en el parto, pero no lo desencadena. La oxitocina no es la desencadenante del parto. Cuando el parto se desencadena, va a aumentar la contractibilidad del músculo uterino y esta contractibilidad es la que va a estimular el cuello del útero. El cuello del útero se estimula, estimula la producción de oxitocina, se contrae más el músculo uterino, se estimula más el cuello, la misma neurona de oxitocina se autoestimula todavía más, hasta que se produce el parto. Cuando se produce el parto ya deja de estimularse el cuello del útero y disminuye esta secreción. De todas maneras, después del parto, las mujeres que lactan, esa lactancia precoz hace que al estimularse el pezón, producirse liberación de oxitocina, se produzca también contracción del músculo uterino simultáneamente. Es decir, esa contracción del músculo uterino ayuda a regenerarse, a cerrarse la herida que se produce después del parto, por la salida de la placenta. Bien, la oxitocina, además de ser esa neurohormona con esas dos acciones importantes, contracción del músculo del útero y con eyección de la leche, pues también tiene importancia en el comportamiento materno y en la memoria emocional, incluso en la empatía, porque se ha probado la oxitocina incluso en empresas para darla por vía nasal, porque por otra vía no pasa al sistema nervioso, y parece ser que es una hormona que produce empatía. ¿Y esto de qué depende esta memoria emocional? Pues hay unos casos importantes en las ovejas, en el que la oveja reconoce a su cría y no reconoce una cría que no sea suya. Y eso era un problema para los pastores, porque claro, una oveja tenía una cría, se le moría. Y quedaba una oveja a la cual se le había muerto la madre. Pues convendría, sería muy conveniente que adaptara la oveja huérfana, la otra que no tenía cría, pero no había manera, porque nada, no reconocía a la otra oveja. Se usaron diferentes trucos, dijo, esto debe ser el olor, reconoce el olor de la primera, se ponía la piel de la oveja muerta a la otra cría para ver si así la reconocía, nada, no había tampoco, no había manera. Y se consiguió un truco que tenían, era meter el puño del pastor por la vagina de la oveja, estimular el cuello del útero, y ese estímulo del cuello del útero hacía
que la oveja esa reconociera la cría ajena como propia. Eso era la secreción de oxitocina que se había producido, hacía que esa memoria se fijara de alguna manera. Esa memoria se ha estudiado bastante en las ovejas, se ha visto que se encuentra en el bulbo olfativo ese tipo de memoria emocional, y parece que la oxitocina media un poquito eso. Pero también se ha probado en las personas, ¿eh? Y en las personas también parece que el uso de oxitocina, que ya se usa en sprays de estos que se ponen ahí, aumenta mucho la empatía y que se lleven bien las personas en una empresa y cosas de este tipo. Quiero decir que está bajo estudio, pero parece ser que tiene algo que ver con la memoria emocional y algo que ver con el bulbo olfativo. Incluso aquí se piensa que a lo mejor en el autismo se podría utilizar la oxitocina para tratarlo.